Lloró bastante el tío, ¿no? Tiene una sobrina de 22 años, repito, para resumir. Necesita ser trasladada del hospital Carrión del Callao a Neoplásicas. Y dice, yo creo que se puede dar una mano, ¿no? Su salud puede intervenir en estos casos. Mónica lo orientó al señor. Pero lamentablemente en ese momento de nerviosismo el señor no nos dejó y colgó, no nos dejó su número telefónico. Así es que Ricardo, te llamas Ricardo, ¿no? Ricardo, tú que llamaste ayer al programa de Mónica Cabrejos, por favor, llámanos al 212-5353, anota, por favor. 212-5353 o al WhatsApp de Capital. Al WhatsApp de Capital. 969-961-411. Repito el número, Ricardo. 969-961-411. Déjanos tu número para coordinar. Nosotros nos metemos, pero ayúdanos también. Llámanos y déjanos el número. Si alguien está escuchando y conoce a Ricardo que ha hecho la denuncia que su sobrina no es trasladada al Hospital Neoplásica, por favor, queremos ayudar, queremos dar una mano para que se concrete ese traslado. Gracias, Ricardo, por la confianza a Capital. Muchas gracias por confiar en el WhatsApp de Capital. 8 y 24, 8 y 24 de la mañana. Aquí estamos en Habla Capital. Radio Capital. A ver, Marcelo Oxenford está con nosotros. Sí, Marcelo, te escuchamos. Buenos días, gracias por llamar. ¿Cómo te va? No, estás escuchando la radio camino al trabajo. Dime, Este caso, Marcelo. chica, oye, el problema es el traslado. Yo, con todo cariño, no, yo le pago a la ambulancia para que la trasladen al toque. Lo único que no sé es si la neoplástica la van a recibir. Como están, yo no sé si Sí, te hay lugar. entiendo. Acá de dejar afuera de afuera del micrófono, dejar mi teléfono para que me llamen. Si consiguen, por favor, llegan a conseguir lugar en Neoplástica, me llaman y yo les envío una ambulancia al Carrión para que la trasladen, por favor. Eso no Gracias, puede ser. Marcelo. No, Marcelo, muchas gracias. Sabemos de tu gran corazón, hermano. Muchas gracias por llamar. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. Listo, un abrazo, gracias. 8 y 25. Marcelo está en sintonía de Capital también escuchándonos. Yo Y por supuesto, Capital. nosotros también podríamos hacerlo. Lo que pasa es que efectivamente lo que dice Marcelo es cierto. Si conseguimos un cupo en Neoplásica, ¿ya? Y si el Hospital Carrión, ¿no es cierto?, tiene la gentileza de darle esta posibilidad, porque el Hospital Carrión tiene que hacer firmar un documento para decirle a la gente: oye, tú te responsabilizas, vamos a hacer la coordinación. Pero primero queremos ubicar, Marcelo, queremos ubicar a este señor que ayer hizo la denuncia, fíjate, colgó y no nos dejó su número telefónico. Estamos desesperados por tratar de ayudarlo. Marcelo, muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, por tu corazón tan grande. 8 y 25, 8 y 25 de la mañana. Vamos a una pausa y retornamos inmediatamente. Aquí estamos en Habla Capital, estamos en campaña, en esta cruzada. Vamos a intentar ayudar a esta joven de 22 años que ya tiene problemas serios, oncológicos, está con cáncer. Y queremos lograr que sea trasladada al Hospital Neoplásica. Por favor, una manito de arriba también, ¿ah? Muchas gracias. Señora ministra Tomás, que usted fue apedreada ayer por los comuneros de Apurímac, sí, en Las Bambas. Correcto. Están tratando de comunicarse por interno también con el Ministerio de Salud para lograr inmediatamente este traslado. El hospital.